Nos encontramos en el Hotel Fuerte del Rompido, donde hoy nos hemos venido para charlar con un artista que expone aquí en una de las salas del hotel. Se trata de Luis Jiménez Villanueva, una persona muy especial que ha dedicado todo su esfuerzo a aprender a pintar, y de hecho lo hace muy bien. Van a poder ver a lo largo de esta entrevista parte de su obra, que hoy se expone a partir de este lunes y hasta el próximo viernes se expone aquí en el Hotel Fuerte del Rompido. Como decimos, se trata de Luis Jiménez Villanueva y vamos a hablar con él y también con su hermano Tomás, porque él le ha dado una gran sorpresa. Él no se esperaba que todos sus amigos, porque han venido mucha gente, estuvieran aquí pues observando y disfrutando de su obra. Bueno, pues ahora sí, nos acompaña, como decimos, Luis, que nos va a contar, Luis Jiménez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Blanco. Bueno, Luis ya se ha emocionado en varias ocasiones porque, como decíamos, él no se esperaba que organizaran esta exposición, una exposición que tiene pues prácticamente toda tu obra, ¿no, Luis? Sí, también ha pintado el hotel, ha pintado unos cuadros y hoy... ¿Y hoy se pone aquí? Hoy me pongo aquí, yo le digo a mis hermanos, oye, me falta cuadro. Yo, no sé. Y era la sorpresa, ¿no? No sé. Se la habían llevado Luis para traerlos aquí a Huelva a esta exposición, ¿no? Sí, sí. Porque todos mis hermanos, uno me quiere un montón, mi cuñada, todo. Bueno, uno de sus hermanos, el artífice de todo esto, es Tomás, que también está con nosotros. Tomás, ha sido una sorpresa para él y no deja de emocionarse. Sí, la verdad es que está emocionado, pero ha sido una sorpresa, pero el artífice, te voy a llevar la contraria, no soy yo, el artífice es él. La sorpresa, sido, Sí, yo lo que he dado ha sido darle la sorpresa y pedirle un poco a todos los amigos que lo conocen aquí, porque muchos de aquí en Huelva tienen cuadros de él, pues que colaborara un poco. Y él, como jamás ha vendido un cuadro, los vende muy caros, porque los vende a cambio de cariño. Y entonces, pues todos han colaborado, tanto Cristina, que nos ha redactado este texto tan bonito, resumiendo la exposición, Francis, Manolo, que ha estado colocando los cuadros, Gloria, Cristina, Pastora, mis hijos, todo el mundo ha colaborado un montón, Pilar, que ha venido a traerle un regalo. Él está emocionado porque está viendo mucha gente y está encontrando así su obra. También te desmiento un poco, que él te decía que sí, pero aquí hay muy poco de su obra, porque él tiene mucho pintado, lleva 25 años pintando, y cada vez que hay un festejo de alguien, cada vez que lo invitan a una boda o algo, él siempre aparece con lo que le parece más bonito, que es su pintura. O sea que tiene una obra muy extensa, muchos cuadros. ¿Sabrías decir cuántos cuadros has pintado, Luis? ¿O no llevas la cuenta, no? No. Muchos, ¿no? Aquí creo que hay, Tomás, ¿no? Unos veintitantos, ¿no? 29, exactamente. 29 cuadros son los que... Porque no cabían. Y de todos estos 29 cuadros, ¿tú tienes, Luis, alguno favorito? El cuadro de la familia. ¿El de la familia? El que sale tu hermano, su mujer y los niños, ¿no? Sí. No, ¿ese no? No. El que sale mis padres y sus hermanos y él. Claro. Que además lo pintó con corazones. Sí. ¿A ti qué es lo que más te gusta pintar, Luis? ¿Con qué te encuentras tú más cómodo pintando? ¿Qué te gusta más? Con óleo. Óleo. Y unos colores muy bonitos, porque hemos estado viendo la exposición, que unos colores preciosos, muy llamativos y muy bien utilizados. Sí, sí. Eso te sale a ti, ¿no? Sí, la profesora. ¿Tú qué la quieres? La profesora, lo que te quiero decir es que la profesora le ayuda a algo y él elige los colores. Alguna vez los elige tan más allá del arco iris que la profesora dice que no, que tanto no. Bueno, es que no hemos dicho que la exposición, creo que no lo hemos dicho, lo estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, que esta exposición se llama Mis colores más allá del arco iris.
Es la primera exposición individual, ¿no? La primera vez que expones tú solo, porque has colaborado, pero una exposición tuya, 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 esta es la primera, ¿no? Esa es la primera solo. Y tú llevas 20 y tantos años pintando y lo haces en Madrid, ¿no? En Madrid. Y vas a clases de pintura, vas a un taller, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Vas por las mañanas, vas todos los días? Por las mañanas y todo eso. Cojo tu dulce. ¿Y te enseñan el qué? Porque tú habrás tenido muchos profesores, ¿no? Sí. ¿Y qué te han enseñado? De todo, cómo se utiliza cada color. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Formato pequeñito o cuadros grandes o mediano? ¿Cuadros grandes? ¿Más pequeños? ¿Grandes? Sí. Ah, los cuadros grandes. Tomás, he visto que ha venido la familia y tú decías que también habían venido amigos. Hemos visto a Enrique Santana, hemos visto a Manolo Banda, hemos visto al antiguo rector de la Universidad de Huelva, Pilar Miranda, concejala del Ayuntamiento, pero que está aquí como amiga de la familia, prácticamente familia vuestra. En fin, que ha venido muchísima gente allegada, gente conocida y gente que lo admira, ¿no? ¿Por qué crees tú que toda esta gente está aquí hoy y quiere estar cerca de Luis? Bueno, pues quizá por eso que te decía antes, porque él es muy especial y esa especialidad que tiene, pues la transmite con mucho cariño. La transmite con el cariño con el que él entrega su obra, con el que él entrega sus relaciones con los demás y, bueno, por el cariño de cómo se manifiesta, porque lo habrás visto que él, igual que se emociona, se desemociona, abraza, da besos y, bueno, pues es así. ¿Y tú transmites tus emociones en los cuadros? Sí. ¿Te sientes bien cuando estás pintando? ¿Tú hay veces que te sientes mal y pintas también o procuras pintar cuando tienes buen humor? Pinto así, así. Ambas cosas expresas también, ¿sí? En todos los sentidos, ¿no? Y esta obra, por ejemplo, mira, bueno, pues yo tengo aquí, por ejemplo, estos cuatro imanes, porque eso también tenemos que decirlo. Tú sabes por qué son estos imanes, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿para qué son? Yo tengo aquí cuatro imanes de cuatro de los cuadros de Luis. ¿Para qué son estos imanes? Y eso sí se venden. Eso sí se venden, los cuadros no. Los cuadros no, porque los cuadros tienen dueño, ¿verdad? Sí, sí. Los porque cuadros... además la habéis cogido de casas, ¿no? De unas, sí, y de otras, ¿no? Sí. Los cuadros no, eso sí. Estos imanes que yo tengo aquí se venden. Eso sí. ¿Para qué? Para... lo que te ha dicho... El banco de alimentos, ¿no? El banco de alimentos. Está un poco nervioso, está un poco nervioso. El banco de alimentos, de comer. El banco de alimentos, bueno, pues la ONG... El tuyo te lo he dado. El mío me lo regala, bueno, ya saben que... Además yo ya lo he elegido porque a mí me gusta mucho uno de ellos... que es este, que me parece muy bonito, ¿eh? Una menina, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues me encanta este cuadro y yo por eso me voy a quedar con este imán, pero bueno, pues se puede colaborar con el Banco de Alimentos. ¿De qué manera? Tomás, cuéntanos, porque de alguna forma también habéis querido ser solidarios, ¿no? Sí, pues como pensamos que va a venir alguna gente, pues hemos querido aprovechar y además de hacer unas reproducciones de sus cuadros en los imanes, pues lo que hemos querido es que la colaboración sea íntegra a toda la recaudación para el Banco de Alimentos de Huelva, en la que bastantes de los que participan han colaborado en montar la exposición, pues son colaboradores también del Banco de Alimentos, pues queremos hacer una pequeña aportación, que será lo que se consiga con la venta de los imanes, que tienen un reducido precio de 3 euros mínimo, más la voluntad, claro. Tres euros es el precio que, bueno, estándar, digamos, pero aquí se puede dar para el Banco de Alimentos todo lo que uno quiera, ¿verdad, Tomás? Bueno, Luis, ahora estás en Punto Umbría, pasando unos días, ¿no? Unos días. ¿Con quién? Cuéntame. Con... Cosamoponto, y eso... Y vais a la playa. A la playa. A divertirse, ¿no? Que estamos en verano, ¿no? Ahora estás de vacaciones, ahora no vas a clases de pintura ni nada, ¿no? Nos vamos... Bueno, estamos aquí unos días
Vais a ir, habéis dicho que vais a ir a ver las naves de que fueron a América, ¿no? No vais al muelle de las carabelas, vas al muelle de las carabelas vais a ir. A ver las naves de que descubrieron. De Cumbría, también, sí, con la canoa van a recorrer las vías. Ah, y también vais a hacer un paseo en canoa. Sí. Ajá. Bueno. Está en el albergue, sí, en la Avenida del Océano. Ha venido con un club de ocio de Madrid, ahí. Esa no sé cómo polo. Bueno, yo creo que a él se le da mejor pintar que hablar porque está muy nervioso. Porque sí, ahí está. Que está muy emocionado. Que está muy emocionado. Desde el mismo momento en que entró, estaba dejando el mic. Desde el mismo momento que entró, Luis Jiménez se emocionó porque, como no se esperaba esto, de repente llega a Huelva, porque él viene de Madrid, llega a Huelva y ve que en Huelva, porque bueno, su hermano está aquí y reside aquí en Huelva, pues se ve que sus cuadros están en una sala. Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Tú dices, ¿esto qué es? ¿Cómo ha sido ese momento? Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Y ve a toda la gente. Bueno, la verdad es que hemos vivido ese momento con él y ha sido, como decimos, pues muy emocionante para él y sobre todo porque también da a conocer aquí en Huelva pues tu obra, porque merece mucho la pena conocerla. Me parece una obra preciosa y además avalada, como decimos, por grandes artistas y grandes personas, como hoy han venido a acompañarnos. Bueno, pues te voy a dar las gracias por pintar también y por habernos atendido, por supuesto. Tomás, y a ti también, muchísimas igualmente. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Y tú también le das las gracias, ¿no? Es que él está muy emocionado. Con beso incluido, y me va a regalar, eso sí, me va a regalar este imán. Bueno, y a nuestros compañeros también. Bueno, pues desde aquí le damos las gracias a Luis Jiménez Villanueva por ese arte que tiene pintando, y también a su hermano, a Tomás, por haberle organizado esto en compañía de Francisco, Francisco José, que nos ha estado contando, y de muchísima gente. Manolo habría colgado los cuadros. Manolo, bueno, pues Cristina nos ha ayudado a seleccionarlas y nos ha escrito esto tan bonito. Y las personas que os han dejado sus obras. Y la gente nos ha dejado las obras, el hotel fuerte, que ha cedido con todas las facilidades, vamos, incluso nos está invitando una copa el salón para estos días. Bueno, todo el mundo se ha volcado, seguramente. Me he olvidado de alguien, ni de alguien que no me quiero olvidar, que porque esto ha sido una conjunción planetaria. Él estaba aquí casualmente, no se podía organizar porque iba a irse de vacaciones a un campamento, y el campamento ha sido en Punta Umbría. Y el hotel tenía un local para dejarnos, pero solo la semana esta. Así que ha coincidido todo. Y ha coincidido todo y que está además en Punta Umbría acompañado por un grupo de monitores que son una gente extraordinaria y que son verdaderos protagonistas de estas cosas. Y que van a venir, ¿no? Van a venir mañana, creo que vamos a intentar que vengan todos, que vengan sus compañeros. Me quedo uno mío aquí. Claro, él ya no lo sabía, pero otra sorpresa. Otra sorpresa más. Otra sorpresa. Mañana vienen todos en un autobús y él vendrá con ellos y vendrán sus monitores para ver su exposición y ver el rompido, que es tan bonito, que lo disfruten esto también. Y volverán luego a su albergue, a la cena, después de haber disfrutado el día por aquí. Pues lo dicho, que muchas gracias, enhorabuena, Luis, porque a pesar de todas las dificultades que tienes que vencer, estás dando o mostrando a todo el mundo que se pueden hacer cosas muy bonitas, y cosas como las que estamos viendo y como las que vamos a ver ahora. Vamos a seguir disfrutando un ratito más de estas pinturas, de estas obras, 28 obras creo que son, ¿no? 29 obras de Luis Jiménez Villanueva. Con estas obras se quedan.